horrible, por favor. Arranque, arranque, por favor, arranque. Venga, vámonos, arranca. Arranca, por favor, arranca, carro, arranca, Santos, arranca, arranca, vámonos. ¡Que no! ¡Ya les dije que no me quiero casar! ¡Déjenme en paz! A nadie le importa lo que tú pienses. ¿Te vas a casar por las buenas o por las malas, jovencita? ¡Bájate! ¡Vamos, Cristóbal, que no entienden! ¡Abra la puerta! ¡Déjela salir en ese instante! ¡No abra, por favor, señor! ¡Se lo ruego! Señorita, yo no quiero problemas. ¡Abre la puerta, mendigo gato! ¿Qué crees que haces? ¡Ella es mi futura esposa! Mira, no te preocupes. Yo lo arreglo en un momento, ¿ok? Más te vale. Porque si quieres ser miembro de mi empresa, tu hija es el precio. Así que arréglalo. Tú no te preocupes, de verdad. Dame un instante y lo arreglo, ¿ok? Más te vale. Amigo, te doy 500 pesos y me abres ahorita. Por favor, no lo hagas, es mi vida la que está en juego. Mira, guapo, yo te doy 500 más. Ya son 1,000 pesos. Así de que abra la puerta, por favor. No, por favor, ya, déjenme en paz. ¡Bájate, dije! ¡Los odio, ya! Señor Santos, la salud de su hija es muy delicada y necesitamos intervenirla de inmediato. Sin embargo, necesitamos 10,000 pesos para poder hacerlo. De lo contrario, temo lo peor. Doctor, la verdad es que no tengo ese dinero. Estoy hasta el cuello de deudas. No me prestan dinero en el banco. ¿No cree usted que me pudiera ayudar de alguna manera? De acuerdo. Yo puedo regalarle mis servicios, pero el hospital cuesta. Tiene que conseguir el dinero de inmediato. ¿Qué, no me estás oyendo? Ábreme, por favor, mira. Van otros 1,000. ¡Pero ábreme ya! Señor, es que... Mira, tengo 2,000 de mi parte. Y hay más de donde vino esto. No, señor, no entiende. Déjeme le explico. Es que yo ya tengo un novio. Pero mis papás no quieren que me case con él porque es pobre. ¡Pero yo lo amo! Hija, entiende que esta boda es muy importante. Vas a tener una vida asegurada. ¿Y con Cristóbal qué? ¿Vas a ser una pobretona? ¿Pero qué importa el dinero cuando hay amor, mamá? Hija, no seas ingenua. Nadie se casa por amor. ¿Y tú y mi mamá? Oye, hija, por favor. ¿Tú crees que yo me iba a querer casar con ese baboso? Claro que yo tampoco amo a tu madre. Ok, la aguanto. Nos aguantamos mutuamente. ¿Pero sabes por qué? Porque sabemos bien cuál es nuestro deber, ¿eh? Es para la familia. Ustedes están locos. Dejémonos de tonterías, ¿ok? Aquí te tengo... esto, con lo de mi esposa, suman 10,000. ¿Jalas o no? Solo tienes que abrirme la puerta. Señorita, yo quiero ayudarla, pero necesito el dinero. ¿No podrá usted ofrecerme lo mismo? Sí, lo siento, no traigo nada de dinero. Todo el dinero es de mi familia. Señorita, perdóname. Necesito ese dinero. Señor, por favor, ¿acaso usted no tiene hijas? ¿Qué haría usted por ellas? No te atrevas. Es tu última oportunidad. Baja o no sabes lo que te espera. ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? Es él. Oye, ¿y no es muy mayor para ti? Eso no importa. Yo lo amo. Es amor verdadero. Bueno, muchas gracias. Estaré eternamente agradecida. ¡Mi amor! Ay, ay. Doctor, sí, yo sé, sí, no conseguí el dinero, pero por favor, ayúdeme. Ya son las últimas quimios. Solo por esta ocasión, sí, yo conseguiré el dinero. Sí, empieza la quimio. Yo veo cómo consigo el dinero. Sí, muchas gracias. Oye,
perdón, es que queríamos agradecerte y preguntarte de tu dirección para poder enviarte la invitación a nuestra boda. Sí, claro, es Patrick Beethoven, número 44. Gracias. Gracias. Hola, estoy muy agradecida porque gracias a usted puedo estar con la persona que amo. Por eso le dejé un regalo. Es el dinero que usaríamos para nuestra boda. El dinero no importa. Lo importante es el amor. Es suficiente para pagar el tratamiento de su hija. Ella tiene un gran padre. Gracias.